No lo sé. Nazli la invitó y me imagino que no sabía quién era. Dime qué es lo que está haciendo ella aquí. En verdad no lo entiendo. Enseguida regreso. Sí, fue divertido esta vez. Hay que repetirlo. No le digan nada a Nazli. Le pediré a Pelin que se vaya. Parece que quieres hablar conmigo. Pelin, no tenemos nada de qué hablar. No entiendo cómo te atreviste a venir, pero tienes que irte. Yo pensé que después de tantos años me escucharías. Tal vez como amigos podríamos hablar. ¿Acaso sigues molesto? Lo que tuvimos quedó en el pasado, ¿no entiendes? Yo en mi vida no te quiero. Sigues siendo injusto, Ferit. Ese día no me escuchaste. Si lo hubieras hecho, las cosas ahora habrían sido completamente diferentes. Está bien, suficiente. Ya basta. No quiero saber de ti, Pelin, ¿entendiste? Mira, estoy casado. Soy muy feliz con Nazli. Nunca, escucha, nunca te metas en mi camino. El pastel se ve increíble. ¿Tú lo hiciste? Feliz cumpleaños. Queridos amigos, muchas gracias. No soy bueno dando discursos, pero hoy es un día especial. Escuchen, estoy muy contento por este día. Y lo sé. La vida nos llevó por caminos diferentes. Y ya no nos vimos, o perdimos contacto. Pero verlos y saber que nuestra amistad perdura hasta ahora me alegra mucho. Y espero que a partir de hoy nos veamos más seguido. Les agradezco, y más a la que hizo esto posible. Nazli sabe muy bien que no soy bueno expresando mis sentimientos, en especial cuando estoy rodeado de mucha gente. Algunos de ustedes tal vez se identifiquen conmigo. Desearía poder dar un gran discurso para ti, pero seré breve. Nazli, tengo suerte de que estés en mi vida. Me alegra que estés aquí conmigo. No sé lo que haría sin ti a mi lado. Muchas gracias por todo. Gracias, señora Macbule. Buenas noches. Buenas noches, señora Nazli. Buenas noches, señor Ferit. Nos vemos. Hasta mañana. Que tengan buena noche. Nos vemos. Buena noche. Vaya con cuidado.
Tengo sueño. Estoy cansada. Yo no tengo sueño, pero tú te ves muy cansada. Todo estuvo increíble, te lo agradezco. ¿Te gustó? A mí también, porque frente a tus amigos vi otro lado tuyo. ¿Qué quieres decir? Parecías alguien distinto. Digo, como alguien común, no el verdadero tú. No sé cómo explicarlo. No, te entiendo. Me agradan tus amigos. Todos son buenas personas. También les agradaste. ¿Y Pelin es una de tus mejores amigas? No la veía desde hace mucho tiempo. No recuerdo la última vez que hablé con ella. Te veías feliz viendo de nuevo a tus amigos. Creo que nuestros mejores años fueron cuando íbamos todos juntos a la escuela. Conocí a mis mejores amigos de toda la vida ahí. Todos parecían estar muy felices, en serio. Pero creo que tú siempre has sido así de serio. Así es. Desde siempre he sido muy exigente y muy serio. Ellos me entendieron y me respetaban, a diferencia de ti. Yo también te respeto mucho. ¿Y cuando nos conocimos? Esas notas, la mermelada, cambiando las cosas del hogar, señora Nasmillé, ¿qué significaban? Dígame. Mi abuela es la señora Nasmillé, qué vergüenza. Yo trabajé sin hablar mucho tiempo. ¿Sin hablar? No puedes estar en silencio, Nasli, estás lejos de ser callada. Tú eres vida. Estás llena de energía. Eres como el fuego ardiente. Espera, me estás confundiendo. ¿Eso es una queja o un cumplido? También estoy confundido. Yo haré un té de hierbas sin azúcar para el cansancio. Está bien, de acuerdo, espera. Yo me encargo. Déjame hacerlo, yo le pondré un poco de miel. Déjame hacerlo. Estás cansada, yo lo hago. De acuerdo. Lo filtré y le puse miel, pero ten cuidado que está muy caliente. Te agradezco. Te quedó delicioso. Muchas gracias. Me da gusto. Quieres decir algo, pero después te arrepientes de hacerlo, ¿eh? Está bien, voy a decírtelo. ¿Por qué me diste un beso? Porque quería. Porque me correspondiste. Tú responde primero. ¡Ah, espera! Te tengo un regalo, vamos. ¿Qué regalo, Nasli? No seas impaciente. Aquí lo tengo. Hoy hiciste demasiado con la fiesta. No era necesario que me dieras un regalo. Pensé que te gustaría. A tu colección le faltaba esto. Ábrelo. Te lo agradezco. ¿Lo escuchamos? Claro. ¿Bailamos otra vez? ¿Otra vez? Digo, ya bailamos en la fiesta. Ese baile fue para todos los que nos estaban viendo, para que no sospecharan. Este baile es para nosotros, solo tú, yo y nuestra canción. Me encantaría. Creo que al fin tu deseo se hizo realidad. Que no termine. ¿Qué dijiste? Pedí un deseo. Espero que se haga realidad. No tanto.
of flying without strings. I've suddenly grown wings. You made me feel free. Now I wanna say. No soñabas con casarte. Lo que deseo ahora es que me perdones de una vez. ¿Entonces anoche me cargaste? No, subiste flotando por el aire. ¿Ya en serio? Claro que me cargaste, lo sé, pero en verdad no podía creerlo. Ferit, ¿a dónde vamos? ¿En dónde tomaremos café? A un lugar especial. Así es. Me encanta esta zona. Te gustará. Vamos. ¿Te gustó? Mucho. Es hermoso. Pero estoy sorprendida. Tú aquí no es un lugar al que normalmente irías. No eres la única con sorpresas. Trabajaste mucho por mí anoche. Reuniste a mis amigos que no veía en mucho tiempo. Ayer conociste a mis amigos y hoy conocerás otra cosa que me gusta. ¿Permiso? El café del señor Adam. Le agradezco mucho. Que el alma de tu papá descanse. Buen provecho. Huele delicioso. Increíble. Tiene otro ingrediente. Clavo, tiene clavo, ¿cierto? Después de pescar siempre venía aquí con mi papá. A mi papá le encantaba el lugar. El señor Adam prepara todo el mismo, cada ingrediente. Y lo prepara con amor. Es el ingrediente secreto. Ya sé de quién sacaste tu sentido del gusto. Es por tu papá, seguro. Yo bebía cosas extrañas. Después aprendí a tomar café. Intenté preparar un café así, pero nunca lo logré. No me gustaba cómo quedaba. Hay que preguntarle cómo lo hace. Nazli. Sí, dime, Ferit. Ayer en la noche quería decirte algo. Perdón. Dime, te escucho. No estaba seguro de si hacerlo o no. Tenía dudas y por eso no te respondí. ¿De qué hablas? De perdonarte. Por esconder lo que hizo a su mano. Ferit, te entiendo. Ocultarlo no fue sencillo. Y mucho menos es perdonarlo. Para perdonarte, debo confiar en ti. Y para confiar, necesito algo en que basarme. ¿Es en serio? Así es. Lo busqué, pero no lo encontré. No hay. Para perdonarte y confiar en ti no hace falta nada más. Es suficiente. Confío en ti, Nazli. Tanto que te confié la vida de Bulut. Te perdoné hace mucho tiempo, pero no podía confesármelo a mí mismo y no podía decírtelo. ¿No dirás nada? Me siento extraña. Ferit, yo siento como si ese gran peso hubiera desaparecido. El muro entre nosotros ya no está. Sin embargo, ya me había acostumbrado. No será sencillo acostumbrarse a esto. Fue un tiempo difícil para ti y una carga muy pesada. Lo siento. Es mejor que respondas o llamaran a la policía. Es del restaurante. Debe ser porque anoche no fui. Oh, tengo muchos mensajes. Y muchas preguntas.
Entonces, cuando terminemos el café, nos vamos. Los negocios no esperan. Está bien. Señora Adem, estuvo delicioso el café. ¿También le gustó el café? Está delicioso, en serio. Buen provecho. Dice que quiere el secreto. ¿Cómo está el cumpleañero? Una fiesta de cumpleaños después de 7 años debió ser difícil. ¿Por qué esa cara? No es por la fiesta. Ver a Pelin ahí fue demasiado para mí, Engin. No te preocupes, tranquilo. Nazli no se dio cuenta de nada. Mis respetos. Logró juntar a todos para tu fiesta en muy poco tiempo. Así es, y sí lo logró. Pero Pelin no debió ir. ¿Sabes lo que vivimos, Engin? Digo, ¿cómo se atrevió a aceptar ir a la fiesta después de lo que me hizo? No lo entiendo. Tal vez después del mensaje de Nazli pensó que las puertas se volverían a abrir. Seguro es lo que pensó. Que ni lo sueñe, Engin. Esa puerta se cerró para siempre hace 7 años. Anoche se lo dije y le pedí que se fuera y espero que ahora Peli no traiga más problemas a nuestras vidas. Tranquilo, no creo que se atreva a hacer nada después de lo que vio anoche. Espero. Veamos mañana la presentación de ese sector. Trabajemos con el reporte de la reunión el día de hoy. ¡Despierta! ¿Por qué tan pensativo? ¿Piensas en Peli? No, no tengo por qué estar pensando en Pelin ahora. Estaba pensando en Nazli. Qué bien. ¿Qué es lo que piensas? Los dos nos dejamos llevar por la vida. Por el caso de Bulut, el matrimonio que arreglamos para obtener la custodia. Permíteme corregirte. Sentimientos reales, boda falsa. Tienes que decir las cosas como son. Tal vez. Nos vemos pronto. Será un placer. Gracias, hasta pronto. Fue productivo, ¿verdad? Así es. Oye, no te he podido preguntar. ¿Has sabido algo de Tahir últimamente? No, Engin, nada. El hombre del taller no me dijo nada. Me estoy empezando a preocupar. Espera, no pienses mal. Hay que esperar un poco y lo solucionaremos. Estoy muy consternado. Y entre más lo analizo, más pienso en Hakan. Aunque sabe defenderse. Tal vez tuvo que esconderse para no crear algún tipo de sospecha y ya. Hay que esperar un poco, pronto sabremos de él, Ferit. Ese día nos dimos cuenta que nos estaban siguiendo. Y se lo dije a Tahir, pero pensé que tal vez los habíamos perdido. Si también se dieron cuenta, temo que le hayan hecho algo malo. No, solo diré que el señor... ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Miren, el señor Ferit Aslan vino! Escúchame bien, te diré algo. Ya sé lo que sucede y por qué estás aquí. Lo sé. ¿Tú me quieres, ah? Ya, Hakan, déjate de tonterías. ¿Dónde está Tahir? ¿Tahir? ¿Tahir? Tahir, 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 Tahir. Tahir. No sé de quién me estás hablando. Hakan, suficiente, ya dime. Tahir, el mecánico que trabaja en el taller, ¿no recuerdas a los hombres que tanto recomiendas? Ah, ese Tahir, ya lo recuerdo, Tahir, claro, ¿tú lo conoces? Lo siento, no lo recordé. Era de tus hombres, ¿verdad? Debí imaginarlo. No era un mecánico, solo pretendía hacerlo. ¿Dónde está? ¿Cómo voy a saber dónde está? ¿No es tu hombre? Tú deberías saberlo. El día que nos dimos cuenta quién era, se perdió y no dejó rastro. Desapareció por completo. No volvimos a ver al hombre, no volvió a ir. Pero tengo un consejo para ti, que eres un hombre respetable de negocios. No trabajes con esa clase de hombres, te lo digo. Si a Tahir le pasó algo, tú vas a ser el responsable. Sigue con tus juegos sucios, Hakan. Tarde o temprano te atraparé y va a ser muy pronto. Y en ese momento veremos qué vas a hacer. No vas a bromear más, te lo aseguro. ¿Quieres un té? Creo que no. Vuelve cuando quieras. ¿Nos vemos?
Hakan. ¿Qué? ¿No te das cuenta? A partir de este momento, Ferit te culpará de todo lo que suceda. ¿Crees que estás progresando, pero es al contrario, te estás hundiendo? Y me estás llevando contigo. No obtuviste lo que querías de Peli. ¿Ahora qué harás? Demet. Tú eres responsable por lo que has hecho y yo por lo mío. Espero que te quede claro. Con Peli no ha terminado. Ella aceptará el trato que le hice. Yo siempre gano, Demet, siempre gano. ¿Cuál es tu plan, Hakan? Es sencillo. Si alguien hizo algo por dinero, significa que lo volvería a hacer de nuevo. Ella tomó mucho dinero de ese americano, se lo gastó todo. Y seguro ahora necesita más. El problema de Peli no era el dinero. Quería a Ferit con locura. Ay, por favor. Ya basta, Demet, deja de engañarte. Si Ferit Aslan fuera un hombre que no tuviera ni un solo centavo, ¿tú crees que se habría enamorado de él, ah? Tal vez no, pero... pero ella no aceptó ayudarte. Demet. No aceptó. Pero mañana lo hará. Es una casa fortuna, ¿entiendes? Y nuestro deber es hacer que ella lo obtenga todo. Todo se trata de dinero. Me las pagarás, Ferit Aslan. Lo juro. ¿Hola? Está bien que entre. Buen día, Ferit. Pensé que te habías ido. Aún no. Solo quería hablar contigo un momento. Creo que anoche hablamos lo suficiente, Pelin. Ferit, yo te amaba. Con todo mi corazón. Y te juro que yo no te traicioné. En serio, tienes que creerme. ¿Sigues con lo mismo después de tantos años? Así es. Hace 7 años no me escuchaste, pero ahora lo harás. Pelin, lo que pasó entre nosotros ya quedó en el pasado. Y no me interesa lo que haya sucedido. Ya todo cambió. Tú no eres parte de mi vida. Yo no te engañé, Ferit. Esa noche me tendieron una trampa. Y tú creíste que esas fotografías eran reales. Creí lo que vi, no en tus palabras. Todo estaba claro. No encontré a ese hombre de nuevo. No pude probar que era inocente. Pero justo hace 2 meses yo lo encontré. Te felicito. Hablé con él y él me lo contó todo. Confesó que lo contrataron. Le puso drogas a mi bebida esa noche. Y tomó esas fotografías cuando estaba completamente inconsciente. Solo son mentiras. Solo mentiras. Es el teléfono del hombre. Si quieres, puedes llamarlo o no lo hagas. Te dirá cosas muy interesantes de la persona que está detrás de esto. ¿Quién? Demet. Ella siempre te quiso y lo hizo para separarnos. Me sorprendí mucho, pero eso es algo que definitivamente estoy segura que Demet haría. Ferit, mira, yo no espero nada contigo. Estás casado y deseo que seas muy feliz. Yo no tenía pensado decirte todo esto ahora, pero como tu esposa me invitó, no lo sé, pensé que deberías saberlo. Demet lo hizo. Y tienes que saber algo más. En vista de que no confiaste en mí, yo tuve que renunciar a mi bebé. ¿Qué? En vista de que no confiaste en mí, tuve que abortar a nuestro bebé. No espero una disculpa ni nada parecido. Solo quería que supieras esto. Fuiste muy injusto, Ferit. Nos vemos después. Que seas muy feliz.
Demet. ¿Ferit? Hace 7 años. Pelin y yo nos separamos y tú eres la responsable. ¿Yo? Vaya. ¿Por qué habría hecho algo como eso? Y después de tanto tiempo, ¿por qué hablas de Pelin? No quiero que me mientas. ¿Contrataste a un hombre para drogar a Pelin? ¿Lo hiciste para que creyera que me traicionó? Ferit, no sé quién te dijo esas mentiras, pero yo no hice nada. Por favor, entiéndelo. Todos sabemos lo que eres capaz de hacer. Sabemos los medios que utilizas para lograr tus propósitos. Estás equivocado, cariño. ¡Fuiste tú, Demet! Escucha, tengo el teléfono de ese hombre y voy a hablar con él. Así es. Sí, yo lo hice. Así es, fui yo. Yo lo hice, yo lo contraté. Porque esa mujer, Pelin Ferit, no era la mujer para ti. Pelin solo quería tu dinero y no te amaba. Te iba a traicionar y yo sabía todo eso. Yo solo revelé su verdadera intención. Así es, yo lo hice. Tú te equivocaste al elegir a Pelin Ferit. Y con Nazli también te equivocaste. Pero ahora no lo volvería a hacer. Ese día me ganaron mis emociones y sí, yo lo hice. Te detesto. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Ven. ¿Y cómo estuvo tu día? Fue productivo. Estuvo bien. ¿Y el tuyo? Tampoco estuvo mal. Ordené comida, pero ¿quieres otra cosa? No. ¿Tú me dirás qué es lo que te está molestando? Son problemas laborales. Hakan sigue con sus juegos y ahora se complicaron, pero no importa, olvídalo. Que tengan buen provecho. Gracias. Claro, gracias. Ferit, estamos aquí para hablar de algo, ¿verdad? Eso decía tu mensaje. Así es, eso fue lo que dije. Hablemos entonces. Nazli, hoy tuve un día muy complicado. Solo por hoy, ¿podríamos cambiar el tema? No sé, hablar de música, libros u otra cosa. Tengo que preguntarte algo. Solo quiero una respuesta. Está bien. Pelin. Pelin, ¿fue tu novia en el pasado? Ferit, solo quiero saber si es cierto. Si Pelin y tú tenían una relación. Digo, quiero saber si hubo algo entre ustedes. Así fue. Lo imaginé. Pero nunca imaginé que me lo ocultarías. No lo escondí. Nazli. Lo de Pelin fue hace años. No nos habíamos visto. Ni habíamos hablado. Sabía de ella nada más. Y no quería hablar de Pelin
para no incomodarte con eso. Yo no me sentí incómoda. Está bien. Bueno, además, a mí qué, ¿verdad? Yo, ¿por qué lo pregunto? No debería. Nuestro matrimonio no es real. Es arreglado. No es como si de verdad fuéramos una pareja.